Son 5 días de estar en este tipo de esponja y ya veis aquí cómo aparece el embrión observando la otra. A ver, aquí exactamente igual. Si nos vamos a la otra, vemos también el signo de movimiento del embrión. Esta es más aún indicativo de que está ahí. Ahí lo tenemos. Otras están haciendo lo mismo. Son 5 días. 5 días, de esta siembra. Está siendo un verdadero éxito el germinar en este tipo de esponja. Aquí no veo nada. Ya aparecerán. A ver, aquí vemos un poquito en esta, como fueron colocadas horizontalmente, pues ellas ya toman o por un extremo o por el otro la salida. Aquí tenemos otra y otra allí, y ahora aquí está humedecido y están saliendo estas que están un poco menos, vamos, que no se ve. Aquí sí, y allí más claro. En este no podemos. En este otro. Bueno, en general no voy a ir mirándolo cada semana ni 15 días. Esperaré un poquito más porque tengo otras cosas por hacer, pero lo tengo metido en el invernadero que pulveriza el agua. Y oye, miran 5 días, ahí tenemos las arabicunas. Como disponen, se tiran para adelante. Ya os digo que esto es cuestión de experimentar y no cansarse y armarse de paciencia. Venga.